Bueno, ¿para dónde va esto? ¿Para nosotros o va para algún lado? Dale, Para que sea un interno. testimonio. Un testimonio. Bueno, y tenemos acá una conversación. Tú dices, con Gonzalo, que es el testigo y el árbitro de todo esto, donde Ulises, falsamente, sin pruebas, publicó por el medio de Facebook de que me hacía goles de Rabona, cosa que eso faltó totalmente a la verdad. Ulises jamás me hizo un gol. Pero como él dice que me hizo goles, como él No, dice, no, no, déjame terminar a mí. vamos a buscar. Déjame Déjalo hablar, déjalo terminar a hablar. mí porque esto va saliendo de lado. Ulises dice que él me hizo goles. A mí Ulises nunca me hizo goles. Me pateó 40.000 veces al arco, pero nunca, a veces ni le embocaba al arco. Pero él puso en Facebook bien grande que le hacía goles a Loco Alté. Y eso no es. Bueno, la respuesta rápida. Mati, el hijo de Daniel, lo vio, vio la magia de la Rabona que yo le tiré y me dijo, pa, eso es magia pura. Bueno, La Rabona, vamos a una. hacer el desafío ahora. Cinco penales. Solo lo puedo patear, de Rabona o de taco. Bien. ¿Y cuántos te puede hacer Ulises? Yo solamente voy a atajar. De rodilla y de pecho me hará uno. O sea que si te hace más de un gol, gana la apuesta Ulises. Gana la apuesta Ulises. Con dos goles estás adentro. Con dos goles yo ya perdí. Y bueno, patearemos dos penales y se terminó ahí nomás la historia. Bueno, no Y sé ni para cuándo. No nos pisemos, no nos pisemos. Usted es un hombre de radio, usted sabe que no se puede pisar. Cuando hable con bueno, aparte hay un tema. El señor, el Loco Altés, estuvimos en la cancha del Salve, le dije, patea, me dice, no hay mucho barro. Digo, mirá, digo, yo pongo la pelota en el punto del penal, lo tiro a Rabona, pega en la cara interna del palo y entra. Y había que dar la cara al loco cuando lo tiré sin arquero y pegó ahí. Y fue gol. Eso no es válido, porque yo no estaba en el arco. Yo estaba en el punto penal mirando cómo le pegaba. O sea, yo también me sacan el arquero, clavo un palo escoba, cualquiera hace un gol. Pero yo quiero decir algo para cerrar esta Para nota. redondear. Y quiero que lo escuche toda la hinchada de Liverpool, que lo escuche Palma y toda la comisión directiva y toda la gente que va a escuchar esto. Ulises se sacó las ganas personalmente adelante mío, hoy acá en el estadio, de agarrar al señor técnico de primera división, que él me dirigió a mí en el 87, 88, 89, el señor Tolantune, y preguntarle si el Loco Altera era buen arquero. Y la respuesta no se hizo demorar porque el señor Tolantune dijo, era buen arquero. Después de hacer una guiñada.